Oí que pasó lo mismo en Guyena. Las ratas. El mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. ¡Pájaro! ¡No! Es un sueño. ¿Hemos llegado? No puede faltar mucho. Hola. No mires eso. ¿Por qué no? No hará que desaparezca. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... ¡No! ¡La isla! ¡Tenemos que ir! Solo me curaré allí, Amicia. Seguro que la encontramos. ¡Nadie me escucha! Le dije a madre que me sentía mal, pero el magíster me ignoró. Dijo que era por la prueba. Madre y el magíster dicen saber, pero no saben. Y muere gente. ¡Por mi culpa! Lo sé. Haré lo mejor para ti. De verdad. Lucas, ve a ver al capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. Debemos ponerlo a salvo, Amicia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. Has visto lo que pasa. La Orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Bodén le hicisteis a Hugo. Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño. Es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. No somos enemigas, Amicia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno. Pero es que no lo entiendes. ¡Ah, los restos están aquí! Voy a ir a verlo. Creo que veo el problema. Lo solucionaremos. Vale. Es todo vuestro. Oye, si quieres puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí, te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. Esto no ha terminado. Sí, sigue. Gracias. Mira, hay muchos escombros bajo el casco. ¿Lo sacamos? Tardaríamos demasiado. ¿Y si lo empujamos? Vamos a probar. ¿Listo? Sí. ¡Empuja! ¡Tendréis que alcanzarlo! ¿Qué? ¡Amicia! ¡Síguenos! ¡Os esperaremos! ¡Río abajo! Vamos, busquemos otro camino. Espero que Joseph encuentre una forma de parar. Tantos muertos. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí... Ya no hay tiempo. Pero esta isla... Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Pero vas a tener que elegir bando. Pero...
Es mi magistra. Un pasaje. Seguidme. Aquí está el río. ¡Están allí! Hola. Desde arriba es incluso peor. El olor es terrible. Tenemos que sacar a Hugo de aquí. Se está asustando. Vamos. ¿Y eso? ¡No, no, no! ¿Qué diablos? ¡Ya llegan! ¡Ya están aquí! Estamos a salvo, creo. Ha faltado poco. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Tranquilo! Está bien, Hugo. Mira, los dos están bien. Sí, pero las ratas... ¡Sabemos hacerlo! ¡Ya vamos! Vale. ¿Por dónde empezamos? Hay braseros al otro lado. Ese fardo de heno arderá bien, pero arderá rápido. Un primer paso. Estamos rodeados. Tiene que haber algún modo. ¿Esas grúas? Sí. Si pueden mover escombros, quizás. Y esta tiene una manivela. Deberíamos intentarlo. Lucas, esto es cosa tuya. Claro. Funciona. El heno se mueve. Sí, con esto podríamos cruzar. ¿Has visto ese agujero? De lo que son capaces ahora. Arrasaron una ciudad entera. Volverá a ocurrir si ignoramos los sentimientos de Hugo. El heno no basta. ¡Sigamos adelante! ¡Amicia! ¡Estamos yendo, Hugo! Sigue asustado. Tengo que llegar hasta él y rápido. Tu madre está allí. Está perdida, Lucas. Y él lo sabe. Será mejor que vuelvas al barco cuanto antes. Usaremos esa grúa otra vez. Sí.
Lucas, encárgate tú. Entendido. Amicia, deberías decirme qué estás pensando. ¿Sobre qué? Sobre la isla. Te conozco. Te lo dije. Tienes que elegir un bando. Hecho. Dime cuándo suelto. ¡Ya! ¡Voy! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No, no, Lucas! ¿Qué hago? Toma, golpéalo contra el suelo. ¡Ve a las escaleras! ¿Qué es eso? ¡Rápido! ¡No durará mucho! ¡Atrás! ¡Largo! ¡No les gusta! Parece que va en círculo. ¡Aguanta, Lucas! ¡Tómate tu tiempo! Mientras no suban aquí. Parece que va en círculo. ¡Aguanta, Lucas! ¡Tómate tu tiempo! Mientras no suban aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Esto servirá. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eh! ¡Tú también! Vale, me toca. ¡Madre mía! ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue corriendo! Sí, solo son ratas. Conozco a las ratas. Sí, bueno, ¿a qué espero? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Corre! ¡No pienses! ¡Sin pensar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Corres bastante rápido! Gracias. Nada como una buena motivación. ¡Cerrado! ¡No puedo salir! ¡Yo me encargo! Aquí hay otro fardo de heno. Le prendo fuego y corremos. ¡Vale! ¡Calienta! Coger velocidad, creo. Falta poco. Respira. Lo intento. Siguen esperándonos. A aprovecharlo. Podemos animar a Hugo. ¿Crees que nos oirán? Tú gritas muy fuerte cuando quieres. Depende de lo que intente. Matarme. ¿A la vez? Sí. Uno, dos, tres. Espera. ¡Amicia! ¡Lucas! ¡Nos ha visto! ¡Vamos! Es absurdo. Deberíamos jugar para que se divierta, no para evitar que se desmorone. Mientras no lo decepcionemos. Nunca.
A ver qué se puede hacer. Vale, ya casi estamos. Esperemos que Marsella sea diferente. En cuanto la orden le ponga la tarpa encima, será tarde. Amicia, no pueden ser todos como... No podemos arriesgarnos a comprobar si es así. Siempre vuelvo. Eso le decía. Pero me alegro de veros a salvo. Siento interrumpir, pero tenemos que avanzar. Y la cadena nos corta el paso. ¡Nos ocupamos! Esta manivela está conectada a la cadena. A ver qué hace. No necesitamos un ferry, sino soltar la cadena. En nuestro lado no hay... ¡Está oxidada! ¡O algo! Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. Es una pendiente. No aguantará. Lucas, ocúpate tú. Claro. ¿Y? ¿Hay algún pasaje? Hay un agujero. Voy a entrar. Ten cuidado. ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Bien. Perdóname. No, por favor, lo siento. Tengo que... Por favor, perdón. Tengo que hacerlo. ¡Inténtalo! Bien. Os acercaré el ferry. Sí, por favor. ¡Vuelve! Sí, voy. Debió de ser horrible. Sí. ¿Estás bien? ¿Listo? Necesitaba aire. Con calma. Avísame cuando estés. Ya puedes parar. ¿Cómo? Lo siento, Amicia. Tengo miedo. No, no es culpa tuya. En Marsella estarás bien, Hugo. No quiero ir con la orden. Sé que el Magister Bodén no es un buen hombre. Pero esto será distinto. Su isla, madre. Ahora no, Amicia. Vale. Vale. Sea como sea, hay que quitar la cadena. ¿Ves algo? ¡Lo intento! Aquí tiene que haber algo.
Esto podría servir. ¡Lucas! ¡Aleja de Tendrick! ¡Ah! ¡Alta! ¡Amicia! ¡No! ¿Estás bien? ¿Pero qué? Ir con ojo o no. Todo esto es por Hugo, madre. Sé que no confías en mí, pero escúchalo. Calma. Céntrate. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo cruzo esto? Otro problema más. Tranquila. Estás alterada. Y sabes por qué. La isla. Ya lo solucionarás luego. Concéntrate. Thank you.
Vale, algo es algo. ¿Contigo? No, le he perdido de vista. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Debería poder volver. Ven aquí, te necesito. Debería funcionar. Vamos. Bien. Encuentra una isla. ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph. Con disimulo. Que se me ha parado el corazón. Pero gracias por no fallar. Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia. ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio. ¡Vámonos! Así que esta es la famosa chica de la onda. Parece que se te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres. ¡Venga, vámonos! Sí. Inténtalo. ¡Mal asunto! ¿Qué pasa? ¿Qué les has hecho? Solo me he defendido. ¡Ah! ¡Atrás de todo!
bien, chica. La ballesta se te da bien. ¡Puedes hacerlo! ¡Al barco!
¡Sí! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Vete al infierno! ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir. ¡Tranquilízate! ¡Que no te controle! ¡Vuelve! ¡Todavía puedes hacerlo! ¡El barco! ¡Sí! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Vete al infierno! ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir. ¡Eso es! ¡Ciérrate! ¡Es propio de ti! ¡Pero te atraparé igualmente! ¡A salvo! ¡Por ahora! ¡Respira! Está por aquí. Intentaré encontrarla. ¿A dónde vas? A encargarme de su familia. Así saldrá. No, desgraciado. ¡Acabemos rápido, chica! ¡Sal ya! ¡No te haré daño! ¡Te lo prometo! Tengo que llegar al barco antes. ¡Muévete, maldito! ¡No lo dejes! ¡Haz algo ya! ¿Los juegos? Yo te daré juegos. ¡Amicia, no! Quietos o ya veréis. Hay que ayudarla. Última lección. Si quieres arriesgar, debes estar a la altura. Mirad eso. Refuerzos.
¿Qué te parece si vamos al mar? Solos tú y yo. Busquemos tu isla.